Today is September 30th. For today, we have the practice of math about the ordinal number. So look for your notebook in the math part that we're going to copy the practice, okay? Okay, this is the practice. We have 15 ordinal numbers that you have to write in letters. Tenemos 15 números ordinales que debemos escribir en palabras, okay? No debemos enredarnos ni confundirnos porque los números ordinales nosotros nos venimos viendo desde primaria, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Lo venimos viendo desde primaria, nada más que acá estamos pues viéndolo en inglés y sobre todo lo que es su escritura. Yo les digo que los estoy ayudando. ¿Por qué los estoy ayudando? Porque aparte de todo, aparte de ponerle el número, yo le estoy poniendo a usted la terminación de cada palabra, ¿ok? Esos números que van al final, yo se los dije que no se ponen porque sí. Esos números al final son las dos últimas letras de cada palabra. Entonces, ya yo sé, perdón, que las que terminan en TH son porque van a llevar su escritura regular, como en cardinal numbers, y al final le voy a agregar TH. Ahora, recuerden que yo les di una lista de excepciones donde habían palabras que se le quitaba alguna letra o se le cambiaba alguna letra, como por ejemplo el 8, el 9, el 5. Son números que sí, terminan en TH, pero va a haber una variación en la escritura. Entonces vamos a guiarnos con la teoría que ya vimos hace unos días atrás, que ustedes copiaron las excepciones, para entonces guiarnos. Pero básicamente todos los que terminan en TH, es porque su escritura es igual que un número cardinal, nada más que entonces le vamos a agregar el TH al final. Ok, now we're going to look the correct answer of each ordinal number. Vamos a ver la escritura correcta de cada número ordinal. Ok, what is the correct answer of the number one? Second. Ok, mi forma correcta en inglés de escribir segundo es second, okay? The answer of the number two. 11. Okay? Remember that when the number ends in TH, we are going to copy the same form of the cardinal number and we just to add only the letter TH at the end. Cuando mi número, como yo se los estoy poniendo ahí, termina en H, es que yo lo voy a escribir igualito a como yo escribo el número cardinal, 11, 11, lo escribimos así, y yo le voy a agregar entonces TH al final para volverlo ordinal, ¿ok? Así quedaría entonces 11. Ahora, estoy dándole una explicación. Esta es como si fuesen los verbos. Esta regla es con casi todos los que terminan en TH. Casi todos. Hay algunas excepciones que vamos a ir viendo más adelante. The number three. 18. Pasa lo mismo que les acabo de decir. Yo voy a escribir 18 y voy a agregar TH at the end of the word. Okay. Now, the next number. 23. Okay, hay unos que dicen 23 y hay otros que dicen 23. Recuerden que yo les dije que las últimas letras del número me indican cómo va a terminar mi palabra. Cuando dimos la explicación, dijimos que las excepciones principales en escritura eran los tres primeros números. Primero, segundo y tercero. First, second and third, okay? ¿Qué pasaba? Que al igual cuando vamos a decir 21, 22, 23 o 31, no se dice ni 21, ni 22, ni 23. Se dice 21st, 22nd y en este caso sería 23rd. Si miramos el número, ¿qué letras tiene al lado del 23? La RD, ¿ok? ¿Eso qué me indica? Eso me indica de que entonces voy a tener que ponerlo con third y no con three. 20.
Esa sería entonces la escritura correcta en ordinal del 23. The next number. 17. Sí, yo lo voy a copiar igual y solamente le agrego la TA. ¿Ok? The next number. 6. Voy a escribir 6 igual. And we're going to add the letter TH at the end. 6. ¿Ok? The next number. 15. 15. Okay, yo voy a copiar 15. I'm going to add the TH at the end of the word. The next number? First. The next number? Thirteen. 15. My number ends in TH. Mi número termina en TH. Ok, pero a pesar de que termina en TH, recuerden que lo que es el 20 y el 30, vamos a hacerle un cambio que en vez de que termine en Y, entonces va a terminar en I latina, E, y entonces agregamos la TH. Esa es una de las excepciones. Yo le di una lista a ustedes el día que vimos la teoría de que habían como, eran como 10 números que teníamos que ser cuidadosos con la escritura. ¿Recuerdan? Estaba el número 1, el número 2, el número 3, el número 5, el número 8, el número 9, el número 12, el número 20, el número 30, exacto. Entonces, a la hora de estudiar, yo tengo que prestar mucha atención en esas excepciones. ¿Ok? Now, the next number. 25, ok. Así que lo vamos a copiar tal cual. Pero, ¿qué pasa con el 5 aquí? Termina en TH. Termina en TH. F-I-F-T-H. Exacto. No lo vamos a escribir como regularmente lo escribimos y que F-I-V-E. No. Aquí sería F-I-F-T-H. 25. Ok. In cardinal number, the correct pronunciation is 5. In ordinal number, the correct pronunciation is 5. Okay, 25. Now, the next number. 9. And what happened with the spelling here? D-A-E-N-T-H. Okay, we, in cardinal number, we write 9 in this form. But in ordinal number, we're going to write the word without the letter E, and we're going to add the letters TH at the end, okay? 9. Now, the next number, 3. Now, the next number, 21st, exactly, ok, ahí yo estoy viendo que mi número termina en ST, lo que me indica que yo no voy a escribir 1, ¿verdad? Sí. Sino que tengo que escribir first. Now, the next number. 18. And the last number. 12. Nosotros regularmente en cardinal numbers we copy 12 in this form. Pero aquí, ¿cómo lo voy a escribir entonces? T-V-E-N-T-E-T-H. T-W-F. T-W-E. L-F-T-H. L-F-T-H. 12. ¿Ok? Así quedaría. Entonces, we have exercise of this lesson tomorrow. You have to practice like this, the correct right form in letters, and you have to learn the different uses of the ordinal numbers too. Okay?